Carrillo Cortés. Soy presidenta de la Asociación de Residentes de la Unidad Habitacional Infonavit Santiago desde hace 2 años y medio. Llegué a ser presidenta gracias a que primero estuve en la Comisión de Vigilancia. Es una comisión que se encargaba de vigilar qué es lo que hacían los integrantes de la mesa directiva anterior a la mía. Cuando yo llegué, pues no teníamos áreas comunes, teníamos basureros. Este fue un problema que hasta el día de hoy todavía no logro resolver, porque las personas que vivimos aquí, tenemos 29, casi 30 años de estar aquí, y hay personas que para ellos es una costumbre sacar la basura a los andadores. Sin embargo, hemos logrado eliminar esta situación al 90%. Ya solo tenemos una montonera que es un poco difícil eliminarla, porque las personas dicen que porque salen a trabajar, ese es el motivo por el que sacan la basura, sin importarles el daño que le causan a los vecinos que viven cerca de este lugar. Otro problema es que tuvimos también fue nuestro alumbrado público, que vivíamos en la oscuridad. Bueno, pues hoy todas nuestras lámparas están funcionando. Algunas nos las ha compuesto el ayuntamiento, otras las hemos reparado con dinero de los vecinos. Problemas de nuestro drenaje pues ya tiene casi, les decía que 29 o casi 30 años de que vivimos acá, y bueno, nunca nadie se ha preocupado por darle mantenimiento. Entonces, pues hay ocasiones en que el drenaje se nos revienta. Hemos hecho, bueno, desde que yo estoy, aproximadamente unas 15 reparaciones en diferentes lugares. Y bueno, comento esto porque dentro de las actividades que tenemos nosotros es el de administrar el agua del pozo. Nosotros nos encargamos de que los vecinos tengan agua. El otro problema que no lo hemos resuelto, pero que estamos tratando de resolverlo, es la inseguridad que tenemos, no solo aquí, en todo nuestro municipio, pero tratamos de que aquí estemos pues un poco mejor. No contamos con mucho apoyo del ayuntamiento, sin embargo los vecinos nos hemos organizado para hacer rondines, para cuidar nuestros bienes, como son nuestros automóviles. Aquí tenemos robos de casa habitación, robos de autopartes, y bueno, estas son las soluciones que le hemos dado a algunos problemas de los que yo he enfrentado. Yo quisiera invitar a todas las personas, hombres y mujeres, a que participen como ciudadanos en su lugar donde viven, en sus comunidades, siempre que tengan la oportunidad de apoyar para mejorar, desde la limpieza de su comunidad hasta organizarse para lograr algún objetivo que tenga que ver con el bien para nosotros, para nuestros hijos.